Pues bueno gente, en las últimas horas se ha liado bastante con el tema este de Respawn. Para quien no lo sepa, vamos a dar la noticia y luego voy a dar mi opinión personal de lo que le está pasando a Apex o a Respawn en general. Y es que para quien no se haya enterado, dos de los directores más importantes de Apex Legends, que son Chad Greiner y Jason McCor, han decidido dejar Respawn, han decidido dejar Apex Legends. Según pusieron en un par de mensajes, uno de ellos que Jason McCord se retira un año o indefinidamente, más que nada para darse un año sabático tranquilito fuera del de desarrollo de videojuegos. Mientras Chad Grainer no se sabe absolutamente nada, suponemos que lo moverán de estudio o habrá decidido dejar Respawn por otro tipo de problemas. ¿Cuáles son los problemas? Jamás nos enteraremos. Entonces aquí vienen las teorías. Ahora sí que es más opinión personal y todo lo que conlleva un vídeo que no tiene nada que ver con una noticia como los últimos. ¿Por qué han decidido dejar Respawn? Ahora, es decir, estamos en plena temporada 11, se acaba de estrenar, se ha cumplido un mes hace, bueno, incluso podríamos decir ayer, porque justo ayer fue día 3 y la temporada salió el 2 de noviembre, así que... Bien, lo más probable es que, para no teorizar y para que todo el mundo nos relajemos, me incluyo también, es que habrán dejado la compañía para descansar. Porque estaban cansados. Obviamente, si llevas 11 años trabajando en lo mismo, va a llegar un momento en el que te vas a quemar. Por más bonito que sea tu trabajo o por más que te guste tu trabajo, va a llegar un momento en el que si solamente trabajas y trabajas y trabajas y no vives tu vida, pues va a llegar un momento en el que sí que es cierto que te vas a cansar totalmente. Eso puede ser uno de los temas que le ha pasado a estos dos desarrolladores. Llevan 11 años trabajando día y noche y con una pandemia de por medio, que eso también... Ha quemado bastante, no solamente a estos desarrolladores, sino a todo el mundo que está trabajando en general. Y claro, pues han decidido darse un tiempo de baja o abandonar la compañía que más aman para descansar. Podría ser esto, lógicamente y totalmente normal, que hayan decidido irse por cansancio. ¿Cuál es el problema? Aquí viene la teoría número 2, que no son los únicos dos desarrolladores que han dejado Apex o han dejado Respawn en las últimas semanas. Y es que también se unen a Ryan Rigney. Ton Casielo, que también lo dejó a principios de temporada. La temporada 10, me refiero. E incluso uno de los líderes del juego, que por aquí atrás lo estaréis viendo, que se llama también Chin. Entonces, esto nos lleva a que son cuatro desarrolladores bastante fuertes. Luego también hay uno que es Vincent sampela que como todos sabemos, se ha pasado a Battlefield. Y aquí es donde entra la teoría número 2: Ea está decidiendo por encima de Respawn qué camino va a tomar el juego. Esto podría ser una de las teorías. Porque claro, que dos de los creadores originales de Respawn se hayan ido totalmente es bastante extraño no nos vayamos a mentir y más en mitad de una temporada puede ser que EA quiera dar un vuelco al tema de Apex Legends porque como ya sabemos el contenido ha bajado muchísimo en las últimas semanas y en las últimas temporadas ayer varios youtubers nos estuvimos planteando cuál fue el último modo de juego que metieron nuevo como tal es decir no un modo de juego reciclado o que hayan cambiado un par de mecánicas como la nueva de Winter Express sino un nuevo modo de juego y nos tenemos que remontar a principios de este año básicamente llevamos tres temporadas sin recibir un único modo de juego que no sea reciclado probablemente ea lo que quiere hacer es tomar otro camino y hacer que el juego tenga un poquito más de contenido crearlo más como servicio atendiendo a todo aquello que le gusta a la gente en general que son contenido modo de juego y todo esto y por eso habrá decidido dejar ir a estos dos desarrolladores básicamente para elegir un nuevo camino para Apex. Esto puede ser muy bueno porque a lo mejor hay mucho más contenido o puede ser muy malo porque se han ido las dos cabezas fundamentales del proyecto. Y no solo por esto, sino porque encima no es una empresa normal, sino que la empresa que está detrás de Apex es... EA. Es decir, puede ser muy malo, porque imaginaos si ahora tienen un servicio donde sí que es cierto que hay muchas skins que son muy caras y hay cosas que son bastante difíciles de conseguir a no ser que pagues una pasta. Pues imaginaos que EA toma el total control sobre respawn y sobre todas las decisiones que se tomen de Apex. Esto puede ser, lo dicho, o muy bueno o puede ser muy malo, porque sabemos quién está detrás de esto. Es como quitar totalmente la idea de Apex o cómo nació Apex Legends para meter a dos personas que a lo mejor no saben absolutamente nada de cómo funciona Apex Legends. No sé si me entendéis por dónde estoy yendo. Que está genial eso de que quieran meter mucho más contenido, pero si no tiene nada que ver con Apex, pues a lo mejor. Que puede ser como otras temporadas donde meten una leyenda que no tiene nada que ver con el juego. Así que ya estarían las dos teorías. Una, la del cansancio de los desarrolladores, que es totalmente normal. Y otra donde EA quiera tomar un nuevo camino ofreciendo más contenido o incluso ofreciendo mucho menos. Menos con skin mucho más cara, porque este último evento, la verdad es que da para un vídeo de 3 horas hablando del tema. Y ahora vamos a hablar de esto. ¿Cuál es el futuro cercano de Apex? Porque, claro, ha salido esta noticia, es una bomba que se hayan ido estos dos desarrolladores más todos los que se están yendo en las últimas semanas. Y, claro, la gente como tú y como yo empezamos a tener miedo. ¿Cuál es el futuro cercano de Apex? Bien, el problema. A día de hoy ya sabemos cuál es de Apex y es que no hay contenido. ¿Y a qué nos referimos con que no hay contenido? Bien, pues que el juego lleva siendo exactamente lo mismo tres años, que se cumplen tres años dentro de tres meses, que es en febrero. ¿A qué me refiero con que es lo mismo? Bien, pues que no hay nada nuevo cada dos o tres semanas y eso hace que el juego tenga un hype tremendo a principio de temporada y luego exactamente lo mismo a final de temporada porque va a salir la próxima temporada. Entre medias no hay absolutamente nada, lo que suele hacer o lo que suele hacer, EA, es sacar un evento con una reliquia, como la última reliquia, que es horrenda. Incluso los main Watson están diciendo que es la reliquia más horrenda del juego. Para luego intentar recuperar a toda la gente que se ha ido a mitad de temporada. Esto durante 3, 4, 5 temporadas está muy bien. Pero cuando llevas 11, como la que llevamos ahora. Pues esto empieza a pesar bastante. ¿A qué me refiero con que pese? Pues que toda la gente que quiera nuevo contenido, ya sean los primeros que empezamos a jugar o los últimos que están viniendo, van a estar viendo que otros juegos de otras compañías están sacando muchísimos modos de juego casi a diario, por lo menos semanalmente, mientras que Apex tiene un único modo de juego. Bueno, dos únicos modos de juego que es un modo tríos y un modo en dúos. Y ya está. Y luego el modo arenas que está un poquito ahí olvidado con el tema de que gran parte de la gente que lo juega es por los desafíos del pase de batalla. Que el pase de batalla es otra cosa que podríamos hablar en otro vídeo porque de verdad cada temporada es mucho peor. ¿Cuál es el futuro de Apex a partir de este momento? Bien, a priori no va a cambiar nada. Eso es un problema también porque si no cambia nada vamos a tener los mismos eventos, los mismos modos de juego reciclados y las mismas reliquias que no le interesan a nadie ni incluso a los propios mains pero lo importante es ver cómo acontece el futuro yo lo que sí que voy a hacer hasta el último día es defender a Apex Legends porque es un juego que todavía tiene un potencial tremendo. Yo creo que si fuese otra compañía o por lo menos otra productora la que llevase el juego como tal, yo creo que podrían exprimir muchísimo más el modelo de Apex Legends o incluso la fama de Apex Legends. Ahora mismo, a día de hoy, lo que noto es que no quieren sobrepasar sobre el resto cuando tienen todo lo posible para ser el Battle Royale número uno durante mucho tiempo. Es si el género Battle Royale ya se está yendo a pique que lo más probable es que también le esté pasando y por eso hay juegos que últimamente se están enterrando antes de salir que también son del género battle royale pero bueno me encantaría que aquí abajo en los comentarios me pusierais qué pensáis sobre la salida de estos dos desarrolladores y si le veis futuro a Apex Legends lo dicho yo a día de hoy todavía voy a seguir defendiendo a no ser que hagan algo super hardcore como lo que hicieron la temporada 2 con el evento de corona de hierro pero voy a seguir defendiendo a apex lo que me encantaría es que sí que es cierto que deberían escuchar un poquito más a la comunidad no demasiado pero si sí un poquito, por ejemplo, que metiesen un famoso modo solitario o a lo mejor un modo de 50 contra 50, 20 contra 20, un modo por equipos de dominación, de tomar la bandera y que Apex no solamente sea un battle royal a secas y ya está, sino que sea un juego. Que si no te gusta el Battle Royale, puedas jugar jugando a juego por equipos, por ejemplo, o a toma la bandera, o captura la bandera, o sencillamente a cualquier otra cosa. Como por ejemplo han hecho con el modo de arenas, que ya sabemos que la primera temporada tuvo mucho hype. Cualquier cosa o cualquier camino que tome Apex va a ser bueno siempre que traigan contenido, a no ser que nos hagan como este último evento y decidan meter un modo reciclado como en los últimos tres años. Así que me encantaría que abajo en los comentarios me pusierais qué pensáis sobre esto. Y si más me pido, ahora sí, muchísimas gracias a todos y hasta el próximo vídeo.